Ja. Bueno, jo, lo que, jo aquí som un mandat. Eh? Si deia que dugui camí, jo me pos camí, però jo, la veritat, sé que passa, som molt colorós, Vittori, tu ho saps, i jo tant de camí, tant de coll, no me va bé. T'agobia, t'agobia. Però diuen, els estudis... Exacte. Hi ha diferents estudis que diuen que els homes en camí pareixen més seriosos i més responsables. Jo no sé si és la vera o no. I de tot, també. Responsable ho som. Seriós, també, el que passa que no ho pareix, però vull dir, bueno, no sé, això són coses, això ja són... Sí, però el més important és que, clar, avui inauguro aquesta tenda i jo he dit, anem a veure mai quines camises me puc posar, però jo com que no me'n compro mai, vull dir, si me'n pot, no són meves, per exemple, una d'aquestes així, Victòria, com ho veus, amb aquest color? Aquest color m'agrada. Què trobes? A més, és molt de tardor. T'agrada? Sí. És molt de tardor, clar. Molt de temporada. Clar. Jo, per exemple, però qui millor que un senyor, en aquest cas periodista, esportiu, i que sempre va encamiat, mos doni una valoració de quina camisa mos hauríem de posar. Aquí tenim en Pipi Estrada, que ara està tenint a ser fans que no, els hi jo, posen no, que dic una cosa, un poc un autògraf. Digues. Que abans l'han vist digues, digues. I el troc és un home molt faner, perquè només que feia que col·locar i a desastre la botiga. No, no. Me dice, Pipi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Bueno, estoy dice... muy bien de salud, estoy muy bien de humor. De todo, con, ¿no? Con esas dos cosas, fíjate, la de cosas que podemos hacer. Oye, me dice Victoria. Aquí en Mallorca, aquí en Alcudia. Me dice Victoria que antes te ha visto ahí colocando mucho y digo, no, no, colocando no, eligiendo, que todo te gusta. Me gusta. Hay una parte que me gusta más, evidentemente, pero es una tienda que te entra todo por los ojos. Es más, creo que va a tener éxito. Precio todo a 25 y encima te puedes llevar todo lo que tú quieras por 25 euros. Una camisa, un pantalón, una cazadora y luego todo está hecho con mucho estilo. Oye, a ver, por ejemplo, tú siempre llevas camisa. Yo siempre voy en camiseta. Vamos a ver ahí las camisas. Es que eres muy rústico, ¿no? Exacto. Tú eres muy rústico. Me encanta esa definición de rústico. Si yo tuviese que elegir una camisa para ti pensando que eres un poco rústico, a mí, por ejemplo, esta camisa, mira, esta camisa de corte italiano. De corte italiano me encanta. Me encanta por, de corte italiano porque los cuellos son de corte italiano. Luego el color es un color muy agradable para la vista, que con un pantalón vaquero y unas zapatillas deportivas, pues la verdad que vas sencillo, va sencillo, pero muy elegante. Bueno, la ropa es fundamental una cosa. La ropa, la clave está en saber llevarla. O sea, tú te puedes poner la mejor marca del mundo, que si no la sabes llevar, al final es como si no llevaras nada. Sí, la ropa que sabes llevar. No, ahora, una camisa para ti, mira, ven. Anem a veure. Es que, teniendo en cuenta su estilo y su forma, para mí yo creo que con un subaquerito. Mem, espera, digues, Vittori, que m'embua aquest home. No, ja, és que... Esta es la camisa que a ti te lleva, que te pegaría bien, a ti. Aquesta. Mira, esta es una camisa que, a ver, a mí, por ejemplo, me pegaría mejor esa azulita, que de ser con aquesta esos... Aquesta es más rollo leñador, ¿no? Sí, exactamente, sí. Más rústico. Te veo bien así, te veo bien. Ya está. Y vamos, que yo con esta camisa... ¿Vas a ligar mucho? Venga, ya me va a ver. Mira, te vas a tener muchas novias. Que un estudio revela que los hombres con camisa parecen más serios, más responsables y además que ligan más. Oye, son detalles que evidentemente suman, nunca restan. Está claro que luego está el arte de cada uno. Pero oye, pero si tú lo acompañas con dos o tres detallitos y unos buenos complementos, pues una cosa, todo... Pipi, unos que no llevaban nada de ropa, ni camisa, ni sin camisa. No llevaba nada. Son los jugadores de el Eibar, uno menorquín, uno mallorquín, que los han pillado ahí. ¿A ti qué te parece? Pues el mallorquín y el menorquín han venido como su madre los trajo al mundo, ¿no? Pero te digo una cosa, mira, sin frivolizar con esta historia, porque creo que les va a cambiar la vida a esas tres personas. Evidentemente, a la chica creo que va a tener un problema donde vive y donde habita. Tenemos una cultura, desgraciadamente, muy retrógrada y creo que es una pena. Pero que esto se haya salido en las redes sociales, no sé quién ha lanzado esto y quién ha producido esta hecatombe, porque esto es una hecatombe a nivel humano. Es decir, a ellos como deportistas, un problema grave. A la chica en su entorno, otro problema grave. La verdad que, ahora, lo que se ha cometido es un delito, porque si tú estás en un ámbito de intimidad, de máxima intimidad y además de una forma libre, donde nadie, digamos, obliga a nadie a estar en esas circunstancias, pues tendría que haberse quedado ahí. Ahora, si el problema está
yo hago esto para ser el chulo del bloque, y como soy el chulo del bloque, fíjate las cosas que hago y todo eso, ahí vienen las consecuencias, bueno, bueno. Ahí vienen las consecuencias. Pero yo empatizo con la chica mucho, y, pues, y a ellos evidentemente la vida les va a dar una lección, porque no se puede ir de chulos de bloque. Yo creo que uno puede hacer lo que le dé la gana, y hay que disfrutar de la vida, pues, mucho. ¿Nosotros? Hay que disfrutar con elegancia, y con respeto, categoría, y siempre hay que ser un señor. Hay que ser un señor. Mode. Pues muchas gracias, Pipi. Sí. Nosotros nos quedamos amb ell aquí, perquè en el final ja tinc la camí, ara me falta comprar-la, Vitori. Bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu.